padres, queridas familias del Instituto Teresa de Ávila y amigos que también nos honran con su presencia virtual. Erita, junto con el apoyo de la editorial SM y en respuesta a los nuevos retos sociales y educativos que estamos enfrentando de carácter tecnológico y digital, compartimos con todos ustedes esta conferencia titulada Padres de ayer, hijos de hoy. Sería un error pensar que nuestros niños y jóvenes no van a ser afectados y sus profesiones, valores y estilos de vida pueden ser comparados a los de nuestras generaciones. Debido a la situación actual, nos hemos tenido que adaptar a la digitalización a distancia y es nuestro anhelo continuar apoyando para que no tenga que salir de casa. Hi, good afternoon. We are so proud, always helping our community educational. El día de hoy, muy buenas tardes. Estamos muy felices, como siempre, de estar apoyando a nuestra comunidad educativa. As always, we are going to start our conference with our usual prayer. Preceded this time by Mr. Roberto Arzola and Mr. Cesar Larios. Como en cada ocasión, y usualmente iniciamos nuestra conferencia con nuestra tradicional oración, presidida en esta ocasión por el profesor Roberto Arzola y el profesor César Larios. Buenas tardes a todos. Vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, fuente de toda bendición, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Nos ponemos en tu presencia, invocando tu Santo Espíritu, para que sea derramado sobre cada uno de nosotros todos sus dones. Oh buen Jesús, tú que dijiste, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. He aquí que confiados en tus palabras, imploramos al Eterno Padre la gracia de la fortaleza. La fortaleza tanto física como espiritual. Para que en medio de esta pandemia, en medio de estos momentos de lucha y de adversidad que estamos atravesando todos, sepamos ser la luz y la sal en medio de nuestras familias, en nuestros trabajos y en toda nuestra vida. Y así, juntos, con fe y fortaleza, poder decir, esto también pasará. Señor Jesús, tú que dijiste, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llame y se les abrirá. He aquí que confiados en tu misericordia, llamamos, buscamos y pedimos a nuestro Padre Eterno nos conceda un entendimiento dispuesto y un corazón abierto para que la reflexión que compartamos esta tarde sea fuente de crecimiento para toda nuestra comunidad educativa. Te bendecimos y te agradecemos, buen Dios, poniéndonos en tus manos y por los méritos de nuestra Santa Patrona Teresa de Ávila, imploramos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Now we have Mr. Cesar Larios in English. Lord Jesus, you who said, ask and it will be given to you. Seek and find, knock and it will be opened to you. Behold, trusting in your words we seek. Call and ask the Eternal Father to grant us a willing understanding and an open heart
so that the reflections that we share this afternoon are a source of growth to our entire educational community. We bless you and we thank you, God, putting ourselves in our hands, and through the merits of our patron, Santa Teresa de Avila, we implore your blessings. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ahora los invitamos absolutamente a todos nuestros televidentes en este momento. Se va a abrir un link en donde pueden ustedes ir registrando su asistencia a esta gran conferencia que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Esta conferencia, este link que ahorita se va a habilitar en nuestra en nuestras páginas de Facebook y de YouTube, les va a ayudar y les va a permitir poder entrar a la cuestión de unas sorpresas que tenemos para ustedes en nuestro próximo Open House, que será el día sábado 20 de febrero a las 11 de la mañana, también por estas redes sociales. Ha llegado el momento de presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Tenemos a la licenciada Mariana Becerra Corona. Mariana, la licenciada Mariana, es originaria del estado de Jalisco, licenciada en pedagogía y maestría en tecnología educativa. Cuenta con especialidad en desarrollo de habilidades docentes y diplomado en problemas de aprendizaje. Con más de 14 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo, ha colaborado en distintos niveles desde preescolar hasta bachillerato, interactuando con alumnos, docentes y diverso personal de instituciones educativas. En los últimos años, se ha desarrollado en el área docente, coordinación académica, capacitación y formación docente, desarrollo de contenidos educativos, así como tutora de alumnos con distintas problemáticas a nivel académico y emocional. Actualmente, colabora como asesora y capacitadora de diversos temas pedagógicos y didácticos en colaboración con empresas con esta empresa de ámbito editorial y educativo. De igual manera, es socia de un centro infantil que trabaja con niños que muestran dificultades de aprendizaje y o regulación emocional. Démosle la bienvenida a la licenciada María Becerra Corona. Muy buenas tardes, profesores, profesoras, padres de familia. Es un gusto para mí, un placer y un honor el poder estar compartiendo este espacio con ustedes, darle las gracias en un primer momento al Instituto Teresa de Ávila por esta invitación, por este espacio para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues si ya no hay ningún otro aviso, maestra, ¿empezamos? Claro que sí. Nada más recordamos a los padres de familia que al final, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí?, al final, usted, maestra, va a ser tan amable de contestar todas esas preguntas que estaremos en los últimos momentos de esta conferencia dándole respuesta. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues para aprovechar muy bien todo el tiempo que tenemos pues delimitado para nuestra conferencia, pues vamos a empezar, ¿sí? Como ya lo mencionaban hace ratito, nuestra conferencia recibe el nombre de Padres de Antes, Hijos de Ahora. Sabemos que actualmente, y más en un contexto como en el que nos encontramos el día de hoy, necesitamos como papás estrategias, información que podamos seguir trabajando en casa, ya que pues sabemos que no hay la receta perfecta ni la enciclopedia que nos pueda a nosotros dar las pautas al pie de la letra sobre cómo llevar una crianza o una paternidad al 100%. Entonces, felicidades, padres de familia, por estar aquí, porque esto habla de del interés que ustedes tienen por, como les digo, hacer cosas diferentes en casa, y estoy segura que varios temas que vamos a estar trabajando durante este espacio van a ser de gran ayuda, pero sobre todo de mucha reflexión, de poder darnos cuenta qué hemos hecho, qué podemos hacer diferente y qué a lo mejor nunca habíamos considerado que podíamos hacer.
¿Sale? Entonces, pues ahora sí, después de esta breve introducción, bueno, ya también me hicieron una presentación muy bonita, muchas gracias. Eso lo pasamos de una vez. Y bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? Bueno, en un primer momento, promover la construcción de relaciones sanas entre padres e hijos, abordando los mitos que crean brechas generacionales. A veces hemos escuchado ciertas ideas de, ay, nuestros hijos se comportan de esta manera porque son adolescentes o porque son de la era digital, y vamos a ver qué sí y qué no, y qué podemos hacer al respecto, ¿sale? En un segundo momento, bueno, también es generar un ambiente de confianza entre ustedes y en este caso la facilitadora, que sabemos que por estas cuestiones de cómo nos estamos ahorita relacionando, cómo nos estamos comunicando, no es de manera presencial, pero siempre hay formas de hacerlo. Entonces, como lo mencionaban, ahí va a estar el chat. Vamos a dejar un espacio al final de la sesión para poder resolver pues la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan, ¿sí? Y el tercer objetivo es motivar, en este caso, a ustedes papás para despertar el interés y participar de manera activa en el ejercicio de reflexión. Sí, esto va a ser algo muy, muy, muy importante. Vamos a ponernos muy reflexivos en este espacio. Para la construcción de relaciones significativas a través de ciertas preguntas que vamos a estar haciendo. Es importante mencionarles que durante toda la sesión se van a presentar ciertas actividades que obviamente no las vamos a poder llevar a cabo con nuestros hijos en el momento, ¿sí? Lo que es recomendable es que tengan a la mano un papelito, una pluma, para que ustedes recuerden esas actividades y en el momento en el que ustedes decidan, que vean que es un momento adecuado, las lleven a cabo, ¿sí? Entonces, vamos anticipando esa parte. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el encuadre de esta sesión? A ver si les va llamando la atención los temas que vamos a estar trabajando este ratito. Bueno, en un primer momento vamos a hablar de la construcción de relaciones. Y dentro de este tema tenemos tres subtemas que son sumamente importantes. Vamos a hablar de la continuidad afectiva, que es cómo se genera. Vamos a hablar de intimidad, como aquella cercanía, ese afecto que se expresa dentro de los miembros de una familia. Y vamos a mencionar uno de los mitos más importantes o más que ahorita se están expresando de manera pues muy clara, ¿no? Con la posible diferencia de comunicación con nuestros hijos. Otro de los temas que vamos a abordar es el reconocimiento en la familia. Vamos a hablar de cómo también nosotros podemos resaltar las virtudes de cada uno de los miembros de la familia, que eso es sumamente importante. Y al final vamos a hablar de la tolerancia a la frustración, que probablemente pues sea un tema que en algunas familias se observen este tipo de actitudes. Vamos a ver de qué se trata y cómo nosotros también podemos implementar ciertas estrategias o modificaciones en nuestra dinámica familiar para que esto empiece a disminuir, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les agrade estos temas. Creo que van a ser de mucho interés y utilidad con todos nosotros. Ahora, vamos a empezar con nuestra primera actividad. Dice intencionalidad en la parte de arriba. Este concepto lo vamos a estar escuchando durante toda la sesión porque es fundamental. De ahí vamos a partir. En un momentito más lo vamos a platicar, pero necesitamos primero enfocarnos. Entonces, bueno, esta actividad dice, encuentra el camello. Voy a darles, papás, unos segunditos para que en esta imagen que ustedes observan de su lado derecho, entre tantos animalitos que vemos ahí, nos enfoquemos, tengamos esa intencionalidad de encontrar al camello. ¿Sale? Voy a dar solo unos segunditos
para que lo busquen. A mí me tomó un par de días encontrarlo, he de confesarlo. No andaba con muy buena intencionalidad hasta que lo puse más claro en mi cabeza y lo encontré. Entonces, vamos dando unos segunditos para ver si lo encuentran. Vemos distintos animales, de distintos tamaños. Vamos a ver. Y bueno, vamos a ver si fue fácil o fue difícil encontrarlo, ¿sí? ¿Dónde creen que está nuestro camello? ¿Ya lo observaron? Nos imaginábamos que íbamos a encontrar la figura de un camello mucho más grande, mucho más fácil de identificar, pero ¿qué creen? Chiquitito, pero ahí está. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios? Nuestra mente se enfoca, define primeramente, perdón, un objetivo. Tengo que encontrar al camello. Y después nuestro cerebro se enfoca en ese objeto en particular, en este caso este animal que tengo que encontrar. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué hacer este tipo de actividades? Porque, como lo mencionaba hace un momento, todo lo que nosotros queramos trabajar, hacer diferente con nuestros hijos en nuestra dinámica familiar, va a partir de esa intencionalidad. Es decir, definir ese objetivo, querer hacerlo, pero de una manera consciente, no solamente por hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a revisar algunas de las ideas que vienen aquí. Dice, practicar la observación con la actividad del camello. Cuando se busca algo y se tiene un objetivo, se utilizan todos los recursos para encontrarlo, ¿cierto? Toda nuestra atención se fue ahí. Dice, la mente se enfoca y nuestro cerebro se activa para encontrarlo. Lo mismo sucede cuando nos enfocamos en profundizar en el tema de la construcción de las relaciones con los hijos y los padres. Tiene que existir una intencionalidad, querer hacerlo, recuerden, de una manera consciente, ¿ok? Y la tercera idea dice, las relaciones no se construyen, no solo se dan por vivir en una sola casa o ser familiares. Es decir, podemos nosotros asumir que como somos una familia, somos esposos, tenemos hijos, pues por ende pues hay relación entre todos nosotros, una comunicación, o porque somos familia, vivimos en el mismo espacio. Y la realidad es que todo esto se construye, se trabaja, porque si no, pues podemos pasar toda una vida asumiendo sin conectar, sin comunicarnos, sin expresar ese afecto que es necesario entre todos los miembros de una familia, ¿ok? Ahora, ya empezando con nuestro primer tema, que nos habla de la construcción de relaciones, tenemos dos ideas principales. La primera dice, para construir una familia es necesario, sobre todo, una continuidad afectiva. Es decir, una recíproca confianza básica. ¿Qué tan confiados nos sentimos nosotros en nuestra misma familia? Y no en el sentido de, ay, yo sé que si yo no recojo los platos, mi esposo o mi esposa lo va a hacer. No, hablamos de cuestiones mucho más profundas. Cuando nosotros nos encontremos en una situación de necesidad básica, una necesidad emocional, saber que esto va a ser recíproco. Que a lo mejor hoy a mi mamá me toca y el día de mañana le va a tocar a uno de mis hijos o le va a tocar a mi esposo, ¿sí? Es tener esa base, esa seguridad de que vamos a estar para el otro, ¿sí? Y la segunda idea
Dice, la construcción de relaciones que cada uno consiste en que cada uno tenga la certeza de que los demás están disponibles en los momentos de necesidad. Se liga con la primera idea que platicábamos ahorita. ¿Qué tanto nosotros como padres de familia tenemos claridad en las necesidades que tenemos? Siempre estamos al pendiente de nuestros hijos, atentos a lo que ellos necesitan. Claro, y más si son pequeños, van a necesitar más de nosotros. Pero la realidad es que también nosotros como adultos, como padres de familia, tenemos ciertas necesidades. Y lo que nosotros necesitamos ir trabajando es esa seguridad, esa continuidad afectiva de saber que en el momento que yo necesite algo, que pueda contar con todos y cada uno de los miembros de mi familia. Claro, a su edad, a sus posibilidades, pero tener esa certeza de que van a estar ahí. ¿Sí? Ahora, en esta construcción de relaciones, seguimos hablando de la continuidad afectiva y volvemos a mencionar la parte de la seguridad. ¿Sí? Esta continuidad afectiva es la base de la seguridad que nos permite a cada uno de nosotros separarnos de los demás y concentrarnos en nosotros mismos. Podemos tener también la idea de que, no, es que, ¿cómo voy a poder yo atender una necesidad mía? No, eso va a ser como muy egoísta de mi parte, ¿no? Mamá y papá siempre tienen que estar al pendiente de los hijos y yo, pues luego. Yo cuando haya tiempo. ¿Y qué pasa? Que nosotros también tenemos que tener esa conexión, ese contacto con nosotros. Si hablamos de la seguridad en cuanto a la separación, es fundamental empezar a trabajarlo a edades tempranas. ¿Qué pasa? Queremos tener a veces a nuestros hijos todo el tiempo pegados, ¿no? Y queremos hacer todo por ellos, ponerles el suéter, darles de comer en la boca, aunque tengan 10 años, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos los miembros de la familia necesitan su espacio y necesitan trabajar en esa seguridad de que cuando uno necesite separarse o estén en espacios físicamente distintos, todo esté bien, que no generemos ese apego que va a costar mucho trabajo después despegarlo, ¿sí? Entonces, es decir, todo está bien, cada quien necesita su espacio, tenemos nuestro espacio para convivir, para estar juntos, para disfrutar, pero también somos seres individuales que necesitan hacer otras cosas, ¿sí? Y esto es muy importante empezar a trabajarlo porque esto también fortalece mucho el carácter de nuestros hijos, ¿sí? El saber que todo está bien, vas a estar bien, estás seguro, aquí estoy en casa, pero no puedo estar todo el tiempo contigo, ¿sí? Es ir fortaleciendo su carácter y su seguridad de que todo está bien y todo va a estar bien, ¿sí? Ahora, otro de los subtemas que mencionábamos en un inicio, es el tema de la intimidad. La intimidad con esta cercanía, ¿sí? Con este afecto que se expresa a todos los miembros de mi familia, ¿sí? Aquí la idea que tenemos dice, la necesidad de intimidad es universal y está en el centro de la vida familiar, donde experimentamos distintos tipos de intimidad. Por ejemplo, con nuestros padres, cuando nosotros fuimos niños o jóvenes, con nuestra familia de origen, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el cónyuge, con los hijos y también con nosotros mismos. Es esta idea que hemos estado mencionando, la conexión con nosotros mismos. También es muy importante tener esta intimidad, esta cercanía, este afecto que también me expreso a mí mismo, empezando por mí para poder también compartirlo y expresarlo con los demás miembros de mi familia, es fundamental. Y a lo mejor
muchos de ustedes, papás, me podrían decir, oye, Mariana, pero pues mi familia de origen o la familia en donde yo crecí, pues no vimos eso. No sé cómo se hace. No sé cómo acercarme porque mi familia a lo mejor fue muy fría o no hubo mucho contacto, no nos decíamos cosas bonitas y no lo sé. ¿Qué creen? Siempre podemos aprender a hacer algo diferente. La pregunta aquí es qué tan dispuestos estamos a aprender a tener esta intimidad. No porque ya estamos grandes, ya tuve hijos, mis hijos ya crecieron y pues así, pues como pudimos, los criamos, ¿verdad? No, papás. Siempre hay un momento perfecto para hacer las cosas diferentes. Claro, si nosotros tenemos esa disposición de querer hacerlo. Porque ahí es diferente. De donde venimos, no podemos hacer nada con esa historia, ¿no? De nuestra familia de origen. Lo que sí es que podemos ser responsables de cómo queremos hacer las cosas diferentes ahora con mi propia familia. ¿Ok? Ahora, ya hablamos de la continuidad afectiva, perdón, ya hablamos también de la intimidad, vamos a hablar acerca de un mito que es de una situación ya muy actual, ¿no? Ya desde hace varios años sabemos que las generaciones son nativos digitales, que nacieron en un contexto muy diferente al que muchos de nosotros nos tocó, pero también nos hemos ido adaptando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos aquí este mito que es muy importante que analicemos, ¿sí? Dice, los chicos de ahora son tecnológicos y virtuales y por eso no conectamos. ¿Qué creen, papás? Totalmente falso. Muy falso. Sí, tenemos que tomar en cuenta el contexto, pero ¿qué creen? Nadie conoce mejor a sus hijos que ustedes. Ustedes han observado todas las etapas de crecimiento, de desarrollo de cada uno de ellos y los conocen perfectamente. Es muy importante mencionar que ninguna relación significativa va a ser reemplazada por la tecnología. Jamás. ¿Qué pasa? Que a veces podemos nosotros asumir que como son de esta generación, como ya les tocó otras cosas, ellos son los que no quieren conectar. Nosotros también tenemos que propiciar cierto tipo de espacios, cierto tipo de ambientes para que eso se dé, papás. Esto, ¿cómo nosotros podemos irlo trabajando? Con las interacciones cotidianas. Sabemos que corremos, que a veces nuestra rutina es pesada, que tenemos actividades, el trabajo, las clases virtuales ahorita y que a veces ha sido como un poco caótico. Sin embargo, siempre hay momentos durante el día que pueden ser muy significativos para fomentar la intimidad, el contacto, el afecto entre los miembros de una familia. Sabemos también que tenemos pues ya las grandes bondades del WhatsApp, de las redes sociales y para algunas cosas, como les digo, tenemos esas bondades. Pero si nosotros también, papás, de alguna manera nos quejamos de que nuestros hijos son tecnológicos y que por eso no nos hacen caso, nosotros también, papás, tenemos una responsabilidad en qué, en acercarnos, en generar esa intimidad, no por WhatsApp y no por redes sociales. Es decir, si mi hijo o mi hija tuvo un gran logro, ¿qué creen que va a preferir su hijo o su hija? Un mensaje de WhatsApp
con el sticker más bonito, más moderno, que se mueve, que bailan, a un abrazo, a un beso, a un felicidades, hijo, felicidades, hija. Te quiero, te admiro. Pueden haber cosas muy divertidas en las redes, definitivamente, pero si nosotros, en nuestra intencionalidad, es generar otro tipo de vínculos con ellos, también tenemos que ser responsables en cómo se los hacemos llegar, en cómo nos comunicamos. Eso por la parte de la felicitación o el reconocimiento, pero también se pudiera dar la situación de una llamada de atención, de un regaño e incluso un castigo por WhatsApp o por redes sociales. Es importante que nosotros hagamos también ese reajuste en nuestra dinámica. Claro, esto si nuestros hijos ya son adolescentes o jóvenes, si son niños, bueno, a lo mejor también nosotros tendremos que hacer ese ejercicio de reflexión y decir, bueno, ¿de qué manera entonces yo me estoy comunicando con ellos? ¿De qué manera entonces eso que a mí me gusta o eso que no me gusta lo estoy haciendo llegar? ¿Cuál es el medio? Entonces, aunque haya este mito, aunque exista esta idea, las relaciones más significativas de un ser humano jamás se van a poder reemplazar por la tecnología. Tenemos que hacer ajustes también. No podemos evitarlo, no podemos hacer de cuenta que no existen. Aquí estamos ustedes y yo conectados gracias a la tecnología y por eso podemos comunicarnos. Simplemente necesitamos revisar esta cuestión que a lo mejor nosotros también hemos promovido de alguna manera en el distanciamiento. No se preocupen, si ese ha sido el caso, siempre podemos hacer ajustes. Acuérdense, siempre podemos aprender, siempre podemos hacer cosas diferentes, nunca es tarde. ¿Ok? Ahora, pasamos a otro tema muy interesante. En la construcción de relaciones, papás, el tiempo es fundamental. Si nosotros queremos tener esta continuidad afectiva, queremos tener esta intimidad, queremos el acercamiento, la reconexión, sí o sí necesitamos tiempo. Oye, Mariana, pero es que entonces, ¿cómo si yo tengo juntas desde las 8 de la mañana, corremos, tengo que salir, día de locos o semana de locos en casa? Yo lo entiendo, todos vivimos una situación así. Sin embargo, nosotros sabemos que el tiempo es ese recurso no renovable más valioso. Entonces, así como nosotros delimitamos tiempo para otras cosas, es importante delimitar tiempo para la familia. El tiempo no se encuentra, papás, se programa. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor antes de que empezara la pandemia, nuestros espacios o nuestros tiempos para comunicarnos con nuestros hijos era de casa, en el trayecto de casa a la escuela, y de la escuela a la clase especial, y de la clase especial a la casa, se bañaban y ahí, bueno, pues ya se nos fue el día, y pues a ver si mañana con más calmita otra vez pues buscamos, ¿verdad? Y así era nuestra rutina, y no había tiempo para nada. Entonces, no hay que encontrar el tiempo, hay que programarlo. Porque ahorita también pudiera ser el caso que nuestros espacios o nuestro tiempo para compartir en familia es sentarnos a ver una película en Netflix, nadie habla, nadie opina, buenas noches y se van a dormir, ¿no? Claro, estas pueden ser unas actividades como familia, pero no hay que reducir el tiempo de convivencia solamente a esto. Les voy a compartir una experiencia personal que yo tuve en la infancia con mi familia. Todos los viernes, bueno, cuando éramos niñas, todos los viernes, sin falta,
eran nuestros días de familia. Es decir, cada uno de los miembros de mi familia, mis hermanas, mis papás, nos íbamos turnando semana a semana para hacer cosas diferentes. Hoy le toca a Mariana. Ay, ¿qué vas a querer hacer? Quiero jugar el pintamonos. Ya evidencié mi edad, más o menos, pero bueno, el pintamonos o caras y gestos. ¿Qué queremos comer? No, pues vamos a preparar ahora unos sándwiches o vamos a preparar X cosa. Y desde la preparación de la comida, el espacio, todo este tipo de convivencia genera otro tipo de vínculos. Y cada semana iba cambiando y no era negociable. Los viernes en la noche no eran negociables. En donde también platicábamos cómo nos había ido en la escuela, si habíamos tenido una semana pesada, en donde qué queríamos hacer, nos disfrazábamos, jugábamos, en fin, era un espacio para nosotros. Claro, fuimos creciendo y las necesidades fueron siendo distintas, pero nos adaptamos. Al grado de que ahora, por la situación de la pandemia, nuestras reuniones de familia son por Zoom. A lo mejor ya no son todos los viernes porque todos tenemos ya familias, pero se busca, se programan esos espacios. Es muy, muy, muy importante que sí le demos esta importancia y esta relevancia al tema del tiempo. ¿Sí, papás? No es a ver cuándo nos hacemos un campito. No, así como nos damos el tiempo, las mamás, de ir a la estética y tomarnos ahí 4 horas, y así como el papá a lo mejor quiere el tiempo de ver su partido de fútbol americano, porque luego duran horas, así hay tiempo para todo, papás. Hay que programarlo, ¿ok? Ahora, una de las actividades que, como les decía en un inicio, sería bueno que anotaran ahí en un papelito para que con más tiempo y con más calma puedan ustedes hacerlo, papás. ¿En qué consiste esta actividad? En realmente poder identificar con qué miembro de la familia tengo esta intimidad y con cuál no. Por ejemplo, tenemos la pregunta número 1. ¿Con quién de tu familia te cuesta trabajo tener intimidad? Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Me recuerda a alguien? ¿Se parece a mí? Porque también esto puede pasar. Como aquella frase, ¿no? Muy, muy común, que dice, lo que te choca, te checa. Y entonces resulta que tengo a mi hija, que es vaga, que es temperamental, que es muy berrinchuda, y a veces es lo que me está reflejando de mí misma, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Pero a veces necesitamos nosotros tener esa claridad de ¿por qué con mi hijo sí y con mi hija no? ¿Qué te está moviendo tu hijo o tu hija, papá, que no permite que tengas esa cercanía y esa intimidad? Importante hacer esa reflexión. ¿Para qué? Para que cuando tú ya tengas esa información y puedas tener mayor claridad de, ok, es por esto. O, es que en esto sí se parece mucho a mí y como a mí no me gusta, pues me lo está reflejando y entonces pues las dos luego andamos enojadas o no coincidimos. Cuando tu papá, cuando tu mamá ya tengas esa claridad, ¿qué te va a permitir? El poder realmente tener esa intencionalidad de tener esa intimidad con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con el miembro de la familia que hayas tú identificado, para que puedas planear, puedas tener esa información de saber cómo te puedes acercar, cuándo te puedes acercar, de qué manera vas a interactuar ahora con él, con ella,
y que realmente el resultado sea distinto. Ojo, no solamente es hacerlo una vez. Ay, bueno, ya lo identifiqué, es por esto, voy a buscar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, el sábado en la mañana, lo voy a hacer de esta manera y listo. No es de una sola vez. Esto requiere permanencia, requiere continuidad. Lo más importante, interés. Así es. Como cuando nosotros queremos aprender a andar en bici o en patines o incluso a manejar, tiene que haber una práctica. Sí, no nada más porque agarramos el carro un día, ya nos vamos a ir por la carretera, ¿no? O vamos a cruzar el país. No, eso requiere práctica, requiere conocimiento, requiere muchas otras cosas para poder tener el dominio de. Entonces, si ustedes, papás, van a iniciar, tienen estas ganas de hacerlo diferente, hay que mantener esa continuidad, esa permanencia, esa intencionalidad para que se dé. Y no solamente de una manera como espontánea, no. Que sea algo sólido, que las bases queden bien fuertes, bien sólidas. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando haya cambios de etapas, cuando haya otro tipo de situaciones, eso sí se quede bien, bien, bien cimentado. ¿Sí? Eso por la primera pregunta. Por la segunda, va a estar más fácil. Dice, ¿con quién se te facilita más? ¿Con qué miembro de tu familia ahorita te estás dando cuenta que hay mayor intimidad? Hay que hacer también este ejercicio de reflexión. ¿Por qué? ¿Qué me gusta? ¿Qué me refleja? ¿Hay algo entonces que, alguna cualidad, alguna habilidad que yo admiro en él, en ella, y que a lo mejor yo no tengo y por eso es mi maestro? ¿Sí? Esa a lo mejor es un poco más fácil esa pregunta, pero requiere el mismo trabajo de reflexión y de continuidad y de permanencia. ¿Por qué? Porque no porque tengamos esa facilidad, ya lo vamos a dejar ahí. También necesita alimentarse. Si ya lo tenemos, a seguirlo alimentando, no dar por hecho de que eso va a estar para siempre. Porque, bueno, lo vamos a hablar más al ratito, pero todos estamos cambiando todo el tiempo. Y a lo mejor en la infancia sí teníamos mayor facilidad para tener esa intimidad. Y a lo mejor en la adolescencia o en la juventud se empieza a perder un poco. Entonces, tanto con quien me cuesta trabajo, con quien no me cuesta trabajo, es importante seguir con esa práctica, alimentando y fomentando esta intimidad, esta continuidad afectiva, para que vivamos en un entorno seguro en casa. ¿Sale? Bueno, entonces, ahí tuvimos nuestra actividad. Y ahora, lo que les mencionaba hace un momentito, vamos a hablar ahora del reconocimiento entre los miembros de la familia. Importantísimo. Y esta frase me encanta. Los hijos no son los únicos en la familia que crecen y cambian. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta de eso. O a lo mejor no éramos conscientes de que nosotros también, como padres de familia, como adultos, vamos cambiando. No, Mariana, pero pues hemos sido papás de dos hijos durante 10, 15 años, 20. Seguimos siendo papás. Claro, van a seguir siendo papás toda la vida. Pero también es importante reconocer que nosotros vamos cambiando, porque nuestras etapas de desarrollo, de crecimiento, también se van modificando. Si yo ahorita les preguntara a papás, ¿son los mismos ustedes como pareja cuando eran novios, cuando se casaron,
cuando tuvieron al primer hijo, cuando tuvieron al segundo hijo, tercero, cuarto. Todos vamos cambiando, asumimos o creemos que solamente los chiquitos, los chaparritos son los que cambian, porque lo observamos, observamos su tamaño, su peso, las habilidades que van desarrollando, cómo corren, cómo hablan otro idioma, pero también nosotros vamos teniendo cambios. Y en la medida en que nosotros también descubramos y reconozcamos que hemos cambiado y que esos cambios también requieren cierta adaptación, vamos a tener otro tipo de resultados en casa. Ahora, hablando de las etapas y del reconocimiento entre los miembros de nuestra familia, tenemos aquí que buscar el equilibrio entre estos dos conceptos que son fundamentales en una familia: los cambios y la empatía. Los cambios van a estar todo el tiempo, es la constante de nuestra vida. Todo el tiempo estamos cambiando. Que no nos demos cuenta, que no lo tengamos consciente es otra cosa, pero todo el tiempo todos nosotros estamos cambiando. Entonces, si de entrada sabemos que esto va a estar, va a ser una constante, necesitamos tener esa red, ese soporte, esa empatía de que todo cambio que se presente va a ser comprendido, va a ser respetado, va a ser cuidado. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la construcción de relaciones entre nuestra familia. Nosotros como papás podemos observar los cambios de nuestros hijos, ¿no? Cómo crecen de bebés a niños, de niños a adolescentes, adolescentes a jóvenes. Para nosotros es muy evidente cómo los vemos crecer, como lo decía hace un momentito, cómo se van estirando, cómo aprenden a gatear, a correr, en fin. Pero también los cambios de nosotros adultos son otros, como por ejemplo menopausia, cambios de residencia, jubilación, la separación entre los papás. Esos también son cambios que tenemos que tomar en cuenta. Al ser un cambio, al ver una modificación, ya sea a nivel fisiológico, social, emocional, algo ocurre dentro de nosotros y a veces es como, ay, no queremos darnos cuenta que eso pasa, ¿no? Y lo que sigue, y rapidito, porque aquí no pasó nada, o no nos dolió, o no nos hirió. ¿Y qué pasa? Es importante identificar nuestras necesidades personales. Lo veíamos casi al inicio de la sesión. No pasa nada, papás. No pasa nada con que nosotros podamos expresar, con que podamos nosotros comunicar algo que está pasando. Claro, todo esto en la justa proporción y medida de la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Pero que es importante, eso genera vínculos, eso genera acercamiento, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un recuento, nos regresáramos nuevamente a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, y recordáramos este tipo de situaciones en nuestra, con nuestra familia de origen, podríamos recordar un cambio de residencia que fue difícil para nuestros papás, incluso para nuestros papás, quedaron sin empleo. Fue tensión en casa. ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros? Partieran, porque nosotros nos damos cuenta, pero a veces no lo podemos preguntar porque nuestros papás se enojan. No, no andes preguntando esas cosas son de grandes. A lo mejor por algunos de todos, a mí sí. Lo
Sí, por querer hacer un problema. Nuestros hijos preguntan porque genuinamente se preocupan, nos leen al 100%. Aunque no digamos nada, nuestros hijos, así como nosotros conocemos a nuestros hijos también nos conocen a nosotros y nos leen. En esta comunicación no verbal, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros? Que realmente hubiera esta comunicación, esta parte de que papá o mamá puedan expresar lo que les está costando trabajo, sería un buen punto para tomar en cuenta ahora con nuestros hijos. Como les digo, en su justa medida, proporción y dimensión para su edad y su etapa de desarrollo, pero a nosotros también nos recuerda que somos seres humanos, que sentimos, que tenemos preocupaciones y que a veces no sabemos con quién poder compartir esto que nos pasa y no la guardamos. Estamos en un espacio de confianza en donde cuando surja una necesidad, yo sé que el otro va a estar ahí. Siempre es algo temporal, pero necesitamos esa red de apoyo. ¿Sí? Ahora, tenemos otra actividad que ayuda mucho, papás, a ver qué tan actualizados con nuestros hijos, que estamos al día y que sabemos cómo están, qué piensan, qué les gusta. No, nosotros sabemos todo, pero a veces nos hace falta una actualizada, papás. Asumimos que nuestros hijos toda la vida les va a gustar Dora la Exploradora, por ejemplo, o que toda la vida van a ser fan de Winnie Pooh, ¿no? Por poner un ejemplo. Y no, también es nuestra tarea tener esa actualización cada determinado tiempo. ¿Cómo van mis hijos? ¿Qué les gusta? Como por ejemplo las preguntas que aparecen ahí, ¿no? ¿Cuáles son los gustos de tu hijo? Ahora, ¿no? ¿Qué le gustaba de chiquito? Ahora, ¿qué le gusta a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez, papá, que le preguntaste lo que ahora le gusta? ¿Cuáles son sus programas favoritos? ¿Podemos tener una idea, como que medio escuchamos, como que medio sabemos? No. Hay que conocer también el contenido de los programas, acercarnos, verlos con ellos y saber un poco más sobre lo que actualmente ellos disfrutan. ¿Cuáles son sus pasatiempos ahorita? ¿Sabes quiénes son sus mejores amigos? Y ojo también, no hablo de los mejores amigos del kinder, porque luego a veces los papás creamos estas relaciones de amistad con los papás de los otros niños. Los niños ya no se vuelven a ver nunca, ya no coinciden. Ustedes siguen siendo amigos y queremos que los hijos sigan siendo los mejores amigos del kinder. ¿Sí? Me han platicado, ¿no? Y es importante también darles esa oportunidad de que ellos conozcan a otros niños. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan elegir buenas amistades. Entonces, dar ese espacio, no asumir que el amiguito del kinder va a ser su mejor amigo toda la vida. Puede ser el caso. No es que porque fue mi mejor amigo a la vida. ¿Qué? Otra pregunta, ¿sabes lo que le disgusta a tu hijo? Podemos escucharlos renegar de cosas, que no quieren recoger su cuarto, que no quieren lavar los platos. Eso comúnmente sucede. Pero realmente, ¿qué le disgusta? La injusticia hacia algún compañerito, algo que lo mueva y que realmente sea algo muy profundo. Es importante también conocer las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Así como también que le hace sentir bien. Y no solamente de ay, tener el celular, tener el iPad, comerme un chocolate. No, vámonos un poquito más profundo. ¿Qué le hace sentir bien afectivamente? ¿Le gusta que lo abracen? ¿Le gusta que le digan que es guapo, o en fin, este tipo de cuestiones que van a un nivel de profundidad todavía mayor,
No nos vamos a ir solo por lo que alcanzamos a ver, por lo superficial. No, hay que irnos siempre al fondo, no es la punta del iceberg. Hay que irnos más allá. ¿Sí? Esa también es una actividad que ustedes en algún momento, cuando ustedes, y si así lo desean, pueden irlo trabajando con ella. ¿Sale? Retomando también el tema del reconocimiento entre los miembros de la familia, pues ahora nos toca hablar un poco de esta idea de qué tanto estoy consciente de mí mismo como papá, como mamá. Y tenemos estas preguntas también para hacer un poco de reflexión. ¿Cómo he cambiado yo? ¿En qué me veo diferente de hace, no pongamos 10 años, de hace 2 años, hace 3, algo un poco más actual? ¿Qué he cambiado? ¿Qué ha sucedido conmigo? ¿Hubo alguna situación que fuera muy significativa que me hizo ser diferente? ¿Qué pasó? ¿Cómo me siento al respecto? Si estoy, por ejemplo, en una etapa que es algo muy significativo también en la mujer, mis hijos saben que estoy en la menopausia. ¿Cómo puedo yo sentirme segura y que ellos también entiendan que hay algo que está pasando conmigo, que a veces no sé ni cómo me siento ni cómo reacciono, pero en la medida en la que yo lo comparta con ellos, ellos van a ser más empáticos. Y esta etapa la vamos a llevar de una manera mucho mejor. Así como también mis hijos saben cómo me afectó el cambio de trabajo o el cambio de residencia. Nosotros como hijos nos damos cuenta de muchas cosas, ya lo habíamos dicho. ¿Qué preferimos? Incluir en esta cuestión a nuestros hijos y permitirnos expresar lo que hay dentro para que ellos también se den cuenta que tenemos emociones, que tenemos necesidades, que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que nos ponen tristes. Y esto genera esa construcción de relaciones. Si se fijan, todo lo que hemos estado platicando hasta ahorita va embonando, va sumando a esta intencionalidad para querer hacer cosas diferentes. Pero también no solamente es de adentro hacia afuera, también tenemos que ir completamente hacia adentro y saber primero qué pasa para poderlo hacer afuera con ellos. ¿Ok? Otro tema que es muy importante considerar es la comunicación. Básico. Sabemos de hay que platicar con ellos y hay que escucharlos. Claro, claro, todo eso es muy importante. Pero necesitamos tener una, o promover, más bien, una escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? Poner atención. En eso se resume, papá. Poner atención, no solamente como que escucho, que medio me dice y como que algo me dijo de un pantalón, pero no le puse más atención. No. Si nosotros también queremos que nuestros hijos pongan atención a lo que les pedimos, ¿sí? Recoge tu cuarto, es hora de hacer tu tarea. Nosotros también tenemos que saber escuchar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de tres elementos básicos. Y tenemos aquí primero las palabras. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Sí, no solamente quedarnos con una palabra, con algo que se me quedó grabado, porque entonces, me dijo el pantalón, eso me recuerda que entonces tengo que ir a la tintorería. No. ¿Qué me dijo? ¿Qué me cuentan mis hijos? ¿Estoy realmente atenta a esa información que ellos me transmiten? Eso es como una parte, el mensaje. ¿Sí? Otro de los elementos que tenemos es el lenguaje no verbal.
Y a este hay que ponerle muchísima atención porque sabemos que el 90% de lo que decimos, de esa manera lo reflejamos, ¿sí? Aunque digamos que estemos muy, 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 muy felices y a veces nuestra cara está muy seria o incluso hasta con el ceño fruncido. Sí, estoy muy feliz. No, todo eso nosotros lo vamos reflejando. Entonces, ¿a qué se refiere el poner atención en el lenguaje no verbal? ¿Cómo me lo dijo? ¿Cómo me platicó? ¿Eso que me dijo? ¿Cómo me lo platicó? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cómo él estaba expresándome esta información? Hay que poner mucha atención en eso, papás. Y el tercer elemento es poner atención a la conducta, ¿sí? ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta con los demás? Porque a veces sucede que en casa tenemos o observamos más bien un comportamiento y en escuela o en otros lugares el comportamiento es otro, ¿no? Puede que en la escuela nos digan, ay, no, es que es excelente alumno, súper obediente, ordenado, y a lo mejor en casa es todo lo contrario. ¿No? Pero estamos hablando del mismo niño, Miss. Eso pasa. Necesitamos estar muy pendiente también de la conducta, porque la conducta también nos habla y nos quiere dar un mensaje, ¿sí? Es como la frase que menciona Vidal Schmil en su libro de Disciplina Inteligente. Un niño que se porta mal es un niño triste, ¿sí? Es algo que de alguna manera se expresa, pero el fondo es otro, ¿sí? Y necesitamos saber qué es lo que está pasando, cómo nosotros podemos ayudar. Entonces, no hay que asumir, ay, es que siempre llora, es que siempre se queja, siempre se enoja de lo mismo. Sí, ahí está la conducta, pero ¿y su lenguaje no verbal? Y las palabras, el mensaje que te está diciendo, ahí hay algo que resolver, hay algo que trabajar. Entonces, aprovecha esos espacios, papá, esos espacios, mamá, para generar intimidad, ir más allá, esa cercanía. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Para qué? Para que en lugar de irnos separando más, eso sea un motivo de vinculación entre ustedes y que a partir de ahí la dinámica familiar sea distinta. Eso es muy, 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 muy importante que nosotros lo consideremos. Ahora, y esto es muy importante, los padres demandamos que los hijos nos escuchen y atiendan. A la primera, ¿qué pasa cuando los hijos nos hablan? Vamos a ver un pequeño video. A ver si en algún momento lo han observado o lo han vivido. Mami. 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 M
¿Cómo ven, papás? ¿Lo han observado alguna vez? Así como nosotros queremos que nuestros hijos respondan a la primera, también nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros educamos con el ejemplo. Entonces necesitamos ser congruentes. Si yo quiero que mi hijo obedezca o atienda a la primera vez que yo le pido algo o yo le llamo que baje, es importante que también nosotros demos ese ejemplo, ¿sí? Si nosotros queremos que ellos atiendan y nosotros no, pues entonces ahí empieza a haber un sentido de injusticia para nuestros hijos. Aunque somos los padres y ellos deben atender, nosotros también tenemos que atender a nuestros hijos. Entonces, es muy importante, como les digo, continuar con este proceso de conciencia de qué cosas me doy cuenta que pasan y que puedo hacer diferente, porque están mermando o están, no están beneficiando a mi dinámica familiar, ¿sí? Ahora, tenemos otra actividad que también les sugiero que por ahí la anoten para que cuando tengan oportunidad la puedan trabajar con sus hijos. ¿En qué consiste esta actividad? Dice, entablar un diálogo y escuchar a la persona durante 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos no son nada. ¿Qué es importante? Observar la conducta de la otra persona y sus palabras. Tanto su mensaje, las palabras, el lenguaje no verbal y la conducta. Si nosotros, retomando el concepto de intencionalidad, estamos enfocados en poner toda nuestra atención, ¿sí?, en concentrarnos, créanme que van a poder leer muchas más cosas que solamente lo que a veces medio escuchamos. Es importante. Una vez que ustedes hagan esta actividad, ¿qué sería lo recomendable? También hacer este ejercicio de reflexión de cómo me sentí, cómo creo que se sintió la otra persona, qué actitud mostró la otra persona, qué actitud mostré yo. Siempre de ambas partes. ¿Por qué? Porque así no vamos a asumir cómo pudo haberse dado esa comunicación. Si nosotros empezamos a hacer este ejercicio, esta práctica de manera constante, como lo que mencionábamos hace rato, de la permanencia, vamos a darnos cuenta de que tenemos esa gran capacidad de poder leer a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en todos estos elementos de la comunicación. Y que no solamente se van a quedar en 2 minutos, que nosotros podemos ir incrementando ese tiempo de mi escucha activa para poder tener la información completa, ¿sí? Puede que todo esto nos asuste. Tranquilos, papás, paso a paso. Lo importante es tomar la decisión de querer hacer algo diferente. Vamos intentándolo, no perdemos absolutamente nada y hay mucho más que ganar. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos teniendo ese compromiso, esa constancia, esa conciencia, la práctica, obviamente, vamos a ir observando y teniendo otro tipo de resultados con nuestros hijos, que va a ser un espejo al final de cuentas. Ay, es que observo a los niños diferentes, más calmados. Recuerda que tu hijo es tu espejo. Y ellos te van a reflejar a ti también cómo tú te sientes, cómo tú estás. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante? Y lo mencionábamos en el encuadre. Resaltar las virtudes de todos y cada uno de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque como lo dice esta frase, a veces las personas hablan de tal manera que cierran posibilidades y transmiten la impresión de que nada puede cambiar.
Así lo dije, así se hace y así se queda. ¿Y qué pasa? Como el objeto que tenemos ahí, un candado. Nada. Cerrado. ¿Y qué pasa? Que empezamos nosotros a limitar esas oportunidades de tener intimidad, de comunicarnos, de tener otro tipo de vinculación afectiva en el hogar. Es importante también hacer esta reflexión sobre qué les digo a mis hijos. ¿Les digo puras cosas malas de todo lo que no hacen? Eres flojo, eres no sé, bueno, cualquier otro calificativo, ¿no? O nos esforzamos por resaltar aquello bueno que sí hay. Es decir, nuestros hijos, y a bueno no me refiero solamente a que hay que decirles campeón, princesa, y ya con eso nuestros hijos van a estar satisfechos. No, eso les puede agradar, los puede hacer sentir bien. Pero si por el otro lado nosotros le decimos campeón y princesa, pero solo les decimos aquello que no hacen, o aquello que hacen mal, o aquello que no son, o los comparamos, de nada va a servir que le digamos mil veces al día princesa y mil veces campeón. Necesitamos decirle a nuestros hijos todo lo bueno que sí tienen. Y ojo, no en el sentido de adular, ¿no? Sino de reconocer lo que sí son. Todos nosotros tenemos bondades, cualidades, habilidades, pero también tenemos nuestra área de trabajo, algunas dificultades, a lo mejor algún tema de nuestro carácter que tenemos que trabajar, en fin, eso solamente nosotros lo sabemos, pero que es importante promover lo positivo en la mayor medida posible. Eso les genera a nuestros hijos seguridad, autoestima, esas ganas de querer hacer cosas, que tengan motivación, en fin, muchas, muchas otras cosas que son importantes. Y esto no es importante, aquí no necesitamos sentarnos con nuestros hijos a decirles todas las cosas buenas. No, esto se tiene que dar de una manera natural, como en las interacciones que tenemos día a día. Es como, por ejemplo, me gustó cómo hiciste eso. Qué bien te ves. Me encantó ese abrazo que me diste. ¿Sí? Aquellas cosas que sí hacen, hay que reconocerlas. Porque, ¿qué creen, papás? Todo aquello en lo que nos enfocamos es lo que vamos a manifestar. Si nosotros nos enfocamos solamente en lo malo, en discutir, en regañar, en todo este contexto, vamos a tener más de eso. Si nosotros hacemos un ajuste en el diálogo y en los discursos que tenemos con nuestros hijos, algo más positivo, eso se va a manifestar, porque nuestros hijos van a estar contentos, seguros, felices, y van a sacar todavía más todo lo bueno que ellos tienen. Entonces, es muy, muy, muy importante, porque se liga con esta cuestión, ¿sí? Dice, la familia es la historia contada por los mismos autores. ¿Qué tipo de historia, papá, mamá, quieres que tus hijos platiquen? Vámonos otra vez a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. ¿Qué vimos? ¿Cuál es la historia que nosotros tenemos de nuestra familia de origen? Habrá cosas que nos gustaron, habrá cosas que no nos gustaron. ¿Qué quieres hacer tú diferente en tu familia? ¿Qué historia quieres que se cuente? Por eso es la importancia de generar un ambiente seguro, un ambiente de paz. Y eso también es una experiencia personal. Yo quiero muchísimo a mi papá, es una persona que admiro mucho y es un hombre muy sabio. Y él, la frase que más
comparte después de casi 50 años de casados con mi mamá. Él dice, un matrimonio tiene sus retos, a veces no es fácil, pero en esta familia nos hemos enfocado a resaltar las virtudes de la otra persona. Y eso es lo que nos ha funcionado. Claro, no es la regla. Puede aplicar para algunas familias, para otras no. Pero en mi experiencia, aunque no hay familias perfectas, en todas hay situaciones, hay cosas que nos hieren, que nos lastiman, también hay cosas muy buenas. Y en mi experiencia es algo que yo he visto y que a mí me gusta cómo mis papás lo hacen entre ellos y cómo lo hacen con nosotras como hijas, con sus nietos, en fin, es importante tomar en cuenta todas estas cuestiones de resaltar la virtud de la otra persona. Tenga 10, tenga 15, tenga 2, las que tenga. Tiene virtudes y esas hay que reconocerlas porque acuérdense, en lo que nosotros nos enfocamos es lo que se va a estar manifestando. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, nos quedan unos minutitos. Otra de las actividades que también ahí les sugiero que la apunten papás es poner en práctica esto que acabamos de decir, ¿sí? Y viene aquí, observa a la persona y dile por lo menos 5 cosas buenas. 5. Importante, elimina el verbo ser. Por ejemplo, pareciera que disfrutas mucho jugar fútbol. Observo lo mucho que te has esforzado en tus tareas. Ejemplos como estos. No necesitamos una tarde larga ni sentarnos y entonces, no. Esto es algo práctico. Yo los invitaría a que esta actividad fuera también muy, muy, muy importante que la consideraran para trabajar en casa. Podría ser una actividad de un viernes, de un domingo, donde cada miembro de la familia, el que tiene a la derecha, el que tiene a la izquierda, el que tiene enfrente, no sé, ahí ya ustedes decidirán la mecánica de la actividad, pero que hagan este ejercicio. Y al principio puede, sobre todo a los niños, puede darles como pena, ¿no? O incluso a nosotros también. Pero, acuérdense, estamos aprendiendo a hacer cosas diferentes y no pasa nada. Van a ganar mucho más si lo intentan que quedarnos en donde estamos y quejarnos. ¿Sí? Esa es una invitación. Ahora, vamos a hablar de algo importante. Ya vamos casi al cierre de la conferencia. La tolerancia a la frustración. No tengo aquí el chat a la mano, pero si yo preguntara a todos los papás y a las mamás que están presentes, ¿quién vive este tipo de situaciones en casa? Estoy segura que un 90% me diría, nosotros, yo, mi hijo. ¿Por qué? Porque es una situación al que nos estamos enfrentando cada día. ¿Qué pasa con la frustración? ¿Qué es? Es esa emoción que nosotros sentimos, que nosotros expresamos cuando algo que yo quiero no llega o no se me da. Y entonces internamente hay una sensación de enojo, de desagrado, molestia, que lo hago saber a la persona que me dijo que no, o aunque esa persona no haya tenido esa responsabilidad, te la hago saber. ¿Qué pasa? Nos da miedo a veces, papás, decirle que no a nuestros hijos. ¿Por qué? Como la idea que viene ahí, como parte de nuestra cultura mexicana. ¿Por qué? Pobrecito. No, 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 lo voy a traumar. No, no, yo no quiero que pase lo mismo que yo pasé cuando yo era una niña. Yo no le voy a decir que no, que sea feliz. ¿Qué creen, papás? El no también es formativo.
Fortalece el carácter de los hijos. Les da esa capacidad de sobreponerse a situaciones que sí o sí van a pasar. A lo mejor empieza esa frustración a manifestarse en el hogar, pero cuando vayan creciendo, cuando vayan avanzando en su vida escolar, en un trabajo, en la situación en la que ellos se enfrenten, estas cosas van a pasar. El no es formativo. ¿Qué es importante resaltar de ese no? El no, no solamente, más bien, no tiene el efecto solamente si lo grito. Yo puedo decir un no muy calmada, muy tranquila, muy en paz, y de ahí no me muevo. Como dice, la intensidad de las emociones distorsiona el significado. Yo puedo decir un no muy amorosamente. No, esto no se puede. O no, no puedo comprarte esto. O no, no es el momento de. Pero antes de eso, la sugerencia que yo le doy a los papás con los que yo trabajo en la consulta es, si nosotros no tenemos un referente como familia de qué sí se puede y qué no se puede, va a ser muy complicado. Es decir, ¿qué es una estrategia o una actividad que ustedes pueden realizar como familia y la pueden hacer ahorita, terminando la conferencia, o mañana, el fin de semana? Elaborar acuerdos en familia. No lo digamos reglamento porque eso suena a lo mejor un poco agresivo, pero acuerdos en familia. Todos los miembros de la familia tenemos responsabilidades. Claro, va a depender también de la etapa y los años que tengan cada uno de nuestros hijos, pero todos tienen. Todo se plasma en una cartulina, en una hoja, en donde ustedes decidan, pero donde haya esa claridad que sí y que no, para que el día de mañana, cuando se presente una situación, ¿te acuerdas que tenemos estos acuerdos? Y esto no es negociable. Es importante también incluir eso, los no negociables. Va a haber cosas que sí se puedan negociar y otras que, aunque sea el berrinche más grande y el desgaste y el llanto por 12 horas, no va a ser negociable. Pero tenemos que tener firmeza en eso. ¿Qué puede ser un no que no es negociable? Por ejemplo, que en una casa, para los dispositivos de los chicos, no se usan después de las 8 de la noche. No es negociable. ¿Qué sí puede ser negociable? El consumir golosinas o cierto tipo de comida los fines de semana. Durante la semana es un no, pero los fines de semana sí puede ser un negociable. ¿Sí me doy a entender, papá? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si no hay claridad de qué se puede y qué no se puede, para nuestros hijos todo se va a poder o van a hacer el intento de que se pueda. Entonces, cuando nosotros partimos de una base, tenemos ese referente de nuestros acuerdos, esto se vale, esto no se vale, vamos a empezar a disminuir estos episodios de la intolerancia, ¿sí? Va a llevar tiempo, también es importante que lo sepan, no es como una varita mágica, pero créanmelo que en la medida en que realmente ustedes se ajusten a esos acuerdos, a esa base, todo se va a ir acomodando. Obviamente los hijos van a ir creciendo, las responsabilidades van a ir cambiando y hay que hacer ajustes, pero no dejarlo, ¿sí? Eso va a ser una base muy importante en nuestra familia para que, como les digo, los chicos sepan que sí y que no. Y ellos solitos van a ir entendiendo conforme a la práctica, a la permanencia y obviamente pues a esta cuestión de no rendirnos, ¿sí? Siempre que empezamos algo requiere un tiempo, hay que ser pacientes y ustedes verán los resultados. Esa es a mí la estrategia que ha funcionado mucho con los papás con los que yo trabajo, ¿sí? Ahora, antes de terminar nuestro taller, vamos ya a relajarnos un poquito. Vamos a ver este video, que es una parodia de Madres Mexicanas.
podemos sentirnos identificados con algunas frases, con algunas cuestiones, pero después de hablar de tanta cosa seria, también necesitamos y nos merecemos un poquito de risa. Entonces, lo vemos y hacemos el cierre. Un día de estos se levantan y ya no me encuentran. Como aquí tienen a su sirvienta que les hace todo, se me persignan, rezan y se me duermen. Todo lo que me he sacrificado por ustedes y así me pagan. Este es el ejemplo que le quieres dar a tus hermanos, ¿verdad? Es que para que me hagan las cosas bien, una tiene que estar atrás de ustedes, friegue y fregue. Ahí voy a buscarlo. Con su escándalo no duermen ni dejan dormir. Usted no se manda solo cuando trabaje y se mantenga. Hablamos. Si la acabas de ver y ya le estás hablando. ¡Ay, Dios! No, no, no. Come aquí porque capaz allá no te da nada. Un día de esto se me va a olvidar pagar el internet. Mira, no me estés diciendo nada porque en esta casa frijoles y tortillas nunca te han faltado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y yo estoy pintada o qué? Mira, yo ya te enseñé lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabrás. Siempre les tengo que rogar para que me hagan un favor. Pero no fueran sus amiguitos porque en friega se van atrás de ellos a ayudarlos. ¡Pídele el topper a doña Mari que a mí me da vergüenza! Pues sí, ¿verdad? Como primero conociste a la novia, primero ella. ¡Ah, muy aburrido! Ahí tengo tres escobas para que te pongas a hacer algo, que aquí en la casa hay mucho que hacer. Pues mira, ¿te guste o no? Soy tu madre y te aguantas. A ver, ¿qué parte del no, no entiendes? A ver, las camas son para dormir, no para andar brincando. A ver, ¿tú me viste cara de banco? Ah, o sea, si tu amigo te dice, vamos a comer caca, ¿te vas a ir a comer caca? Yo no cago dinero, ¿eh? Mira, algún día me lo vas a agradecer. Pues como a ti no te cuesta, ¿verdad? Que tu amigo se baje del carro y toque. No tiene por qué andar pitando. Me va a despertar a todos los vecinos como él no vive aquí. Me puedo estar muriendo y ni un vaso de agua le traen a su madre, ¿no? Que se muera, que se muera. ¿Para qué me preguntas si vas a hacer lo que a ti se te pegue tu gana? No, es que las mujeres de ahora no saben hacer nada. A ver, mija, la receta del pozole. No. No hay poder humano que te quite el teléfono de las manos, ¿verdad? No hay. Si no querías venir, me hubieras dicho. Nadie te trajo a la fuerza, ¿eh? No, pues si ya les estorbo, llévenme una silla. Que me lleven. Ofréceles agua. ¿Quieren agua? Deja de estar tomando tanto refresco, por eso te llenas. ¿Traes la mano rayada? ¿Traes la mano raya? ¿Eso te enseñan en la escuela? ¿A pintorrajearte como delincuente? Si no te lo vas a comer, guárdalo en el refri y mañana te lo comes. ¡Cállate o te callo! ¿Cómo ven, papás? ¿Nos identificamos con algunas frases? Simplemente un rato de humor para poder cerrar de otra manera nuestra conferencia. Que es importante, tomando como referente esta parodia, la intencionalidad. Lo que les decimos a nuestros hijos, qué necesidades nosotros personales tenemos que cubrir, cómo las puedo compartir. Espero que este taller haya sido de su agrado, que se hayan quedado con ideas, con un poco de reflexión sobre lo que podemos hacer diferentes a partir de ahora con nuestros hijos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y entonces ahorita, si todavía nos da tiempo, ya me dirá ahorita la maestra Lolis, algunas dudas que tengan los papás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Agradeciéndole primero que nada a usted por esta excelente conferencia que nos está compartiendo. Hemos recibido puros comentarios muy buenos acerca de los temas que nos compartió. Y dejo abierto el chat para si algún papá gusta comentar o hacer alguna pregunta, este es el momento. Gracias. Tenemos a la usuaria Laura Domínguez que nos está diciendo muchas gracias. Gracias, Paulín, gracias. Paulina García, gracias. Berta Cecilia Torres, excelente taller, muchas gracias. Alejandra Santini, gracias. Pam Galguera, muchas gracias. Georgina Arzate, muchísimas gracias. Carolina González, estuvo padrísimo, muchas gracias.
Ay, pues muchas gracias por sus comentarios. De verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes, compartir este tiempo. Y sin afán de regaños, papás, tampoco me lo tomen a mal, pero es importante que tengamos en cuenta este tipo de información. Espero que nos vayamos el día de hoy a dormir con ideas para hacerlo diferente y yo les puedo apostar que sí o sí, si lo intentamos, vamos a tener resultados diferentes con nuestros hijos. Tengo aquí a una mamá que nos pide algún teléfono donde ella se pudiera comunicar para terapias. Si pudiera compartirnos algún contacto. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Igual puedo compartirles ahorita en el colegio algún contacto mío, un correo personal, para que ustedes ya lo compartan con la comunidad en dado caso que algún papá, alguna mamá estén interesados y vemos de qué manera podemos nosotros dar ese acompañamiento. Claro que sí, yo se los comparto a ustedes. Pues muchísimas gracias, licenciada Mariana Becerra. Agradecemos la presencia de todos los... sin antes invitarlos a nuestro próximo evento, que es nuestro Open House, el día nuevamente febrero 20, sábado 20 de febrero, a las 11 de la mañana, también por nuestras redes sociales, ¿sí? Y antes de que se vayan, les volvemos a recordar, ahorita, por parte del área de sistemas, nos van a generar nuevamente, nos van a poner a publicar ahí los links para la cuestión de asistencia, ¿sí? Y ustedes que presenten ahí, registren su asistencia, recuerden que van a tener sorpresas en nuestro Open House el día 20. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.